Cuando uno elige una película, es muy simple, la elige porque la gusta. Te gusta, crees que es una buena película y dices, a mí me gustaría compartir esta película con muchas más personas. Ese es el motivo básico. Pero luego le vas dando vueltas, piensas y dices, ¿y por qué me gusta tanto? Yo debo confesar una cosa y es que uno de mis cineastas favoritos es François Truffaut. Y Truffaut hizo muchas películas con niños. Ya no tan solo las que protagonizaba Jean-Pierre Léaud, como Los 400 Golpes, sino también una que era L'argent de poche, la calderilla, el dinero de bolsillo. Yo creo que si hoy Truffaut levantase la cabeza y viese Tomboy, estaría muy orgulloso y pensaría que esta Céline Sciamma, la directora, es una buena heredera de esas películas que hizo con él. Esta película aporta algo que a mí me parece importantísimo, que es tratar un tema complejo y complicado como es la personalidad, el nacimiento de la personalidad, de los roles sexuales en una niña de 11 años. ¿Por qué es importante? Porque lo hace con tal discreción, con tanta clase, con tanta elegancia, con tanta suavidad, que dices, me gustaría que siempre que se hablan de estos temas fuese de esa manera tan delicada.